Aien Muñozekin gaude, aien. Kanpotikan ikusita, zaila esplikatzea nola hainbeste aukera izan da, azkenean partida bana bukatu duen, ez da? Bueno, futbola holako da, ez da. Askotan gure alde juten dira gauzak eta beste batzutan ez gaur bezala. Azkenean, bueno, gu hiru puntu nahi genitun, baina bueno, taldeak oso lan ona egin du eta azkenean aukerak ez dira sartu. Jokoan taldea ondo aritu da, aukerak mordoa izan ditu. Denok pentsatzen genuen, bueno, azkenean iritsiko zela, baina gaur ez tezue asmatu horrean, suerte txarra ere pixka bat, gaur dena pixka talrebes ez, erasoan. Ba, taldeak gauza oso ondo egin ditu, ez da. Uste dute haien area gertuan, bueno, gauza ondo egin ditugula, taldeak oso ondo mugitula baloia, bueno, azkenean baloia atera sartu behar da eta gaur ez sartu. Haien multzoa, bueno, oso berdin duta jarraitzen du, PSV-ek eta Monako gaur ere berdinketa egin dute, argi dago, azken uner arte ez dela taldea multzoa erabakiko, eta oso bi partida gogor dituzuela aurretik, ez da? Ba, ebagenekin taldea, bueno, hasieratik oso gogorra izango dela, orain bi partida oso garrantzitsu dauzkagu, bueno, Europan, Monako eta PSV-en arka, eta, bueno, taldea indartxo jungo da partida egin irabaztea. Con Martín Zubimendi, bueno, Martín, a veces, la frase del fútbol es así, quizá hay que decirla mucho hoy, ¿no? Es difícil de explicar cómo con tantas ocasiones jugando, bueno, tan bien, al final solo se logra un empate, ¿no? Sí, creo que hoy volvemos a empatar, pero creo que las sensaciones son totalmente diferentes de las del otro día. Creo que hoy el equipo se ha atrevido a jugar, sobre todo en la parte de atrás, para sacar el balón y hemos llegado a tres cuartos una barbaridad de veces. Hemos intentado por medio de centros, de todo, pero las que hemos tenido claras no las han parado y no ha podido ser. Desde fuera parecía que el gol iba a acabar llegando. Ha habido multitud de ocasiones. Supongo que dentro no habéis perdido la fe, habéis seguido insistiendo, habéis tenido hasta el último instante, pero esto demuestra que en Europa cualquier rival para ganarle tienes que estar bien en las dos áreas, si no pasa lo que ha sucedido hoy, ¿no? Sí, sobre todo contra estos rivales creo que es importante meter pronto y meter primero. Creo que eso nos ha lastrado durante todo el partido. Creo que hemos respondido bien la segunda parte. Yo sinceramente también tenía la sensación de que íbamos a sacar el partido adelante, pero os lo sacaba uno, el portero, fuera de juego, no ha podido ser. Creo que hay que estar orgullosos, pero bueno, hay que seguir. Martín, se ha escapado una buena ocasión para dar un pasito más grande de cara a la clasificación. Este empate todavía, bueno, pues sigue obviamente dando muchas opciones, pero el grupo, bueno, pues sigue muy igualado, se va a decidir todo en las dos últimas jornadas. Bueno, pues tocarán esos puntos que hoy se han escapado, sacarlos en las dos últimas. PSV Mónaco no va a ser fácil, está claro. Hasta el último minuto no se decidirá el pase. Algo similar, ¿no?, a lo ocurrido el año pasado. Sí, creo que estamos acostumbrados a esto, ¿no? Yo tanto en Europa League como en Liga, para conseguir el pase de Europa League, todo está siendo en los últimos minutos. Creo que dependemos de nosotros mismos. Jugando así creo que podemos conseguirlo y sobre todo contra ellos venimos de tener dos empates. Creo que les tenemos respeto, pero bueno, miedo ninguno y iremos a por todas.